El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, tiene como uno de sus destinos turísticos principales la Ruta de las Flores, un recorrido por diversos pueblos llenos de colorido y rodeados de bellos parajes naturales. Huayúa resalta por su venerado Cristo Negro y por tener la más reconocida feria gastronómica que se celebra todos los fines de semana. Concepción de Ataco es un pueblo cafetalero que destaca por su artesanía y por la confección de textiles en telares manuales. Y es que El Salvador, el país de la sonrisa, sobresale entre otras cosas por su artesanía imaginativa. Parece haber un pueblo especializado en cada variante: hamacas, tejidos, muebles, cerámica, telares, sombreros y hasta miniaturas. En Nahuizalco, por ejemplo, se puede encontrar una muestra de variadas artesanías y talleres donde se trabaja el mimbre, el tule, la madera y las prendas de algodón teñidas de añil. Entre el volcán Huazapa y el río Lempa descansa la ciudad colonial de Suchitoto, que en lengua náhuatl significa lugar del pájaro flor. Considerada la capital cultural de El Salvador, su estilo colonial se percibe en la iglesia de Santa Ana, en sus calles empedradas y en sus coloridas casas con techos de teja. A los pies de este poblado se encuentra el lago de Suchitlán, con recorridos en lancha que permiten atravesarlo y visitar diversas islas ideales para los observadores de aves. A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador tiene 25 volcanes. Muchos de ellos ascienden por encima de los 2.000 metros. Estas formaciones, ya sean activas o en reposo, permiten realizar excursiones intrépidas e incluso bucear en lagunas volcánicas con cálidas temperaturas todo el año. Para los amantes de la naturaleza, el país cuenta con 4 parques nacionales y diversos espacios protegidos. El Parque Nacional Cerro Verde, al lado del volcán Izalco, contiene un bosque nublado pletórico de numerosas especies de flora y fauna características de la región. Los pueblos maya, pipil y lenca han habitado este territorio.
Como prueba de su paso, todavía subsisten diversos centros ceremoniales, como el Tazumal, que comenzó a ser habitado en 1200 a.C. El esplendor de San Andrés, en cambio, se produjo entre el 600 y 900 de nuestra era. Joya de Cerén, patrimonio de la humanidad, denominada comúnmente la Pompeya de América, fue sepultada bajo 10 capas de ceniza en el año 600 por la erupción del volcán Loma Caldera. Este fenómeno conservó el asentamiento de modestas casas en tal estado que nos permite asomarnos a la vida cotidiana del mundo precolombino. A lo largo de 300 kilómetros de playas tropicales de arenas blancas, negras y doradas en la costa del Pacífico, el país cuenta con dos de los mejores sitios en el mundo para practicar el surf: el Sunzal y La Paz. El Salvador, que cuenta con el arrecife rocoso más grande del Pacífico Norte, es uno de los destinos turísticos más solicitados por aquellos que buscan un clima cálido y buenas olas. Otro atractivo es la navegación por canales de manglar y bosques salados, como la bahía de Jiquilisco y el estero de Jaltepeque, desde donde se puede llegar hasta la desembocadura del río Lempa entre garzas, patos y gaviotas. Paisajes con bahías, islas, manglares y diversidad natural. Sus paradisíacas playas aseguran una estancia tranquila y placentera en este país que aderezarán tanto un viaje de turismo como de congresos, negocios e incentivos. El Salvador. Impresionante.